nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y esta Santa Misa la celebro por nuestros hermanos difuntos, por Doña Teresa y por los difuntos de la familia Natera. Un domingo más, Dios nos invita a la acción de gracias por el regalo de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la palabra de Dios, hoy Jesús anuncia su muerte con una parábola y advierte a sus contemporáneos de que el reino de Dios que anuncia ha de dar fruto en ellos. Preparémonos para acoger el Evangelio y sus frutos en nuestras vidas. Y para poder participar dignamente de estos sagrados misterios, pidamos el perdón por los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones los que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buena cepa.
construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uva, pero dio a grazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? Porque cuando yo esperaba que diera uva, dio a grazones. Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña. Derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del Universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tenéis lamento. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió su sarmiento hasta el mar y su brote hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y así la coma la salimaña? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo. Fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al hijo del hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí. Ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El
Señor esté con vosotros. La proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendar la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. El reino de Dios será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Hermanos y hermanas en Cristo, en el Evangelio de hoy leemos que Jesús contó a los dirigentes judíos una parábola sobre los labradores de una viña que mataron a los criados enviados por el propietario para recoger la cosecha que le correspondía. ¿Qué intenta decirles con esto Jesús? Podemos concluir fácilmente que Jesús anuncia su muerte identificándose con el hijo asesinado del dueño de una viña y reprende a los sumos sacerdotes y a los ancianos por haber rechazado a Juan el Bautista y a él
mismo. Pero aquí hace aún más. Se dirige no solo a los dirigentes judíos, sino también a nosotros. Jesús nos dice que el reino de Dios se dará a la nación que dé sus frutos. Este mensaje recorre todo el Evangelio de San Mateo. Juan el Bautista instó a los líderes religiosos de Israel a dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús advirtió a sus discípulos que todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y cuál es el fruto bueno que busca Jesús? Sencillamente dicho, la fe en Él y el amor a su pueblo. Estimados en Cristo Jesús, Jesús contó esta parábola poco después de su entrada en Jerusalén, cuando fue recibido con gritos de Hosanna. Entonces curó a los enfermos que se habían agolpado a su alrededor, y todos quedaron asombrados y encantados, excepto estos mismos dirigentes. En lugar de aceptarle como el Mesías esperado y alegrarse de que el pueblo de Dios fuera sanado, cuestionaron su autoridad y, en consecuencia, no dieron fruto. Estimados hermanos, tu historia, sin embargo, puede ser diferente. Tú puedes ser una vid fructífera del Señor. Él ya ha plantado en ti la semilla de la fe. Cada día te da la gracia de convertirte en tierra fértil que da fruto, incluso al 100 por 1. Abona pacientemente la tierra de tu corazón con la oración perseverante para que crezca en ti la semilla de la fe, y cuando sea necesario, podando las ramas con el arrepentimiento y las obras de caridad, produzca frutos de fe, esperanza y amor. Y se dará el reino. Jesús, ayúdame hoy a dar fruto para ti. Amén. Y en este momento vamos a profesar nuestra fe.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, el dueño de la viña, por la Iglesia, para que sea siempre fiel a su misión de anunciar el reino de Dios a todos. Roguemos al Señor por la paz del mundo, para que se alejen de los pueblos el hambre, las calamidades y la guerra. Roguemos al Señor por todos los que padecen hambre o enfermedades, por los emigrantes, los desterrados, los privados de libertad y todos los que sufren, para que sientan que Dios nunca deja de mirar por los más débiles de su viña. Roguemos al Señor por los difuntos, en especial pedimos por Teresa y por los de la familia Natera, para que Dios les reciba en su reino glorioso. Roguemos al Señor por nuestra comunidad, para que temamos que se nos quite también a nosotros el reino de Dios si no damos fruto a su tiempo. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, ven a visitar tu viña, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea. Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Thank you.
seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente te pedimos por Teresa y por los de la familia Natera, y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor sea siempre con todos vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Y en este momento vamos a rezar todos juntos la oración del año jubilar. Dios te salve, Madre de Dios, Madre de la Iglesia,
madre de Algeciras, virgen de la palma, palma de pasión de Domingo de Ramos, palma de victoria en el domingo de resurrección. A ti, Santísima Virgen de la Palma, venimos tus hijos para bendecir a Dios durante este año jubilar de tu centenario. A ti reconocemos como la predilecta del Padre, arca del Espíritu Santo y Madre de Cristo resucitado. A ti nos acogemos en este año jubilar como Madre de la Iglesia y te rogamos, Patrona nuestra, que intercedas por nosotros, encomendados por tu Hijo en la cruz. Desde tu casa terrenal suplicamos, Señora y Alcaldesa Perpetua de la ciudad de Algeciras, que cubras con tu manto cada hogar de esta ciudad. Esperamos que tú, discípula favorita del Maestro, nos sigas ayudando para ser fieles a tu Hijo, testigos como tú de la buena nueva de Dios. Ser jornaleros del amor misericordioso de Dios en la tierra y en especial hacia los más necesitados. Consagramos nuestra vida de peregrinos a ti, Señora de la Palma, para que nos concedas tu gracia, para que sigamos a Jesús con alegría y santidad de vida, y así, junto con Él, edifiquemos una sociedad de fe y santidad. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Y en este momento, por medio de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, vamos a rezar por el eterno descanso de los difuntos por los cuales se celebró esta misa, por Teresa y los de la familia Natera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sus almas y todas las almas del purgatorio que descansen en el paz eterno. Y el Señor esté con vosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre vosotros. Pueden ir en paz. Amén.